¿Os acordáis cuando dijimos que se había terminado Cosplay Souls? ¿Será mentira? ¡Hola! Y bienvenidos, fans de RB Games. Soy Beto, estamos aquí en Cosplay Souls más uno. Continuando. ¿Dónde lo dejamos? En Cosplay Souls. Ahora mismo somos Soler de Astor. Bueno, no, no, técnicamente no. No somos Soler. Me apetecía jugar una barbaridad, así que voy a jugar. Esto es así. Estamos en New Game más uno y vamos a jugar. Con algunas fantasías, con algunas cosas. Algunas cosas, ¿vale? La primera es que al terminar la partida, la anterior, me salí muy rápido y tendría que haber estado haciendo más cosas. Para empezar, tendría que haber ayudado a alguien a un combate, tendría que haber intentado subir la fe a tal, pero bueno, no lo hice. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo nos va a costar un poquitín llegar a ser Soler, porque quiero al menos el rayo. Pero no pasa nada porque ya podemos coger todo lo que sea la armadura de Soler. La podemos hacer nuestra. Y nos la podemos. Ah, ahí está. Nos la podemos equipar ya. No, esto no. A ver, los cuatro elementos. Sí. No, el hielo. Vale. Y lo mismo con el escudo, que en teoría lo he guardado. En teoría estará guardado, ¿no? Porque lo guardé todo lo que tal. Ahí está, escudo de luz solar para mí. Vale, y en teoría nada más. Porque. Ah, sí, el talismán. Vale. Pero pasa que nada de ninguna de estas magias me vale. Porque todas son de. Sí, pero todas estas requieren demasiado. Oh, sí que. Ah, no, 30 de. 30 de fe. No puedo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo saldrá bien. Vale, para empezar, vamos a convertirnos en Soler de Astora. Guantes de hierro, brazales de hierro. Y. Por ahí, así. Ya está, ya somos Soler. Bueno, no, mentira. Falta el escudo de la luz solar. Y el catalizador. Me acabo de olvidar del catalizador. Que está por aquí. Catalizadísman de la luz solar. El talismán. Que va aquí. Vamos por arriba. Vale, pues eso, nada, lo mismo. Tenemos que conseguir el rayo, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que subir al menos uno más la fe. Y por lo demás, nada. No puedo utilizar hechizo, así que voy a aprender de momento algún hechizo que pueda utilizar. Aunque no sea muy lore. Estos son piromancias. Piromancia no voy a usar. Piromancia. No, esto es magia, pero no tengo. Pero no tengo el. Bueno, no. Quiero usar el talismán, entonces vamos a utilizar. Pero esto lo puedo usar. Con el talismán. No, no. No, es magia, no es. No es fe. Pero así como me la marcaba así. Puedo utilizar. Ah, mira, está ahí. Milagro, milagro. Esto es milagro, esto es milagro. Emitir fuerza. Emitir fuerza, por ejemplo. No sé, da igual. No lo vamos a usar tampoco, así que. Bueno, vamos a matar a este hombre, que deberíamos ser capaces de derrotarle sin problema alguno. Espero no perder estas 70.000 almas, la verdad, me haría bastante infeliz. Pero bueno, la idea es matarle. De momento, aunque la escalada ahora mismo es más grande, aunque en esta run todos los enemigos escalan mucho más y todo esto, de momento todavía debe ser fácil el early game. Deberíamos ser capaces de hacerlo sin mucho problema. Más adelante ya encontraremos inconvenientes. El gran martillo de demonio. Humanidad. No me da la llave. Creo que no me da la llave porque tengo que hablar con Oscar primero. Pero bueno, ya está. Ya somos. Solaire. Son objetos que no vamos a coger porque no nos son necesarios. Son el equipamiento inicial de.
de todo esto. La maza de clérigo y todo. O sea, es el equipamiento inicial de clérigo. Oscar nos dará en teoría la... Bueno, también en esta run vamos a invocar a Soler en todos los combates en los que pueda. Eso incluye a Win. Y ahora tenía Smog y... sí. Al demonio 100 pies también, en teoría. Sí. Peregrino. Vale, adiós. Vamos a ir directamente a... No hace falta hacer nada de esto. También, cosa que es una mierda, pero no me acordaba, es que las ascuas también se devuelven. Entonces no tengo forma de mejorar el arma más 15. Iremos antes a Nuevo Londo, ¿vale? Vamos a ir antes, vamos a matar al tío de rojo. Para que Nuevo Londo me pueda... Para poder conseguir el este y dársela a Andre directamente. Así que eso lo haremos rápido. Antes de ir a Norlondo tendremos el arma más 15. No hay que preocuparse por eso. Y el rayo. Una vez en Norlondo ya tendremos que ir bastante poderosos. Y hay que empezar a subir ya Last Weyhander, que es la siguiente... la siguiente run va a ser con el otro, con... con el otro. Vale, vas a subir la fe a 25. Pero con la fe a 25 ya me puedo hacer de la luz solar. Y luego no creo que la suba mucho más. No me hace falta mucha más fe. Vale. Debería, en realidad. Todas las armas así, a las armas así importantes las conseguiremos más adelante. Todas las vamos a recuperar, así que no pasa nada. Y nada, directamente a por... Avanzar directamente. Este escudo hace parry, si no. Vale. Vale, en teoría no son más agresivos, pero puede parecerlo en el new game. Hacen más daño, etcétera, etcétera. No son más agresivos. O sea, no atacan más rápido. Su moveset no ha cambiado. Pero puede parecerlo. Dice que puede parecerlo. Aún así no debería ir nada mal. También es que el escalado del New Game más uno es el más grande. A partir de esto, los New Game escalan solo un 6% cada vez, pero en este escala mucho más. En este cada boss tiene su nueva dificultad. En este cada boss es nuevo y difícil. Digamos que este es el new game más difícil al que adaptarse. A partir de ahí solamente son números. Pero bueno, hasta que lleguemos a Norlondo, todo va a ir bien. Y estamos grabando, estamos todo perfectísimo. Así que vamos a continuar. Tendría que haberme puesto la curación, porque el emitir fuerza no lo voy a usar tampoco. Au. Lo dicho, puede parecer que hacen más daño. Bastante. Pero no tenemos miedo a la muerte. De momento lo matamos de un golpe, lo cual es muy de agradecer. Estas almas ya no valen para nada, básicamente, porque tenemos la cantidad de almas que tenemos respecto a las que tal. No es lo más óptimo. Sí que parece que sean mucho más agresivos, ¿eh? Eso desde luego. Desde luego, ese salto no me lo solían hacer antes, ¿eh? También, en teoría, esto está avivado ya. O sea, aquí tengo 10 estus. Porque el avivado de... ¿En serio? El avivado de hoguera se mantiene. Entonces, ahora tendría 10 estus en esta hoguera. Vamos a comprarle lo que haga falta a este hombre.
Esta es la gran aventura de Soler, ¿eh? Que entre muchísimas comillas es la que se considera canónica, como si todo Dark Souls 1 se lo hubiese hecho Soler. Bueno, canónica no, es... En un cómic sostiene que es probable porque tal y cual y cual y cual. Pero bueno. A ver, te voy a comprar... No tenía esto todavía. Esto... Esto no lo tenía tampoco. Vale, de aquí no me interesa nada. De aquí en algún momento tendré que comprar flechas. La voy a comprar ya, ya que puedo. Voy a comprarte 500 flechas. Unas cuantas de estas también. Como... No sé, 20. Y de aquí nada de nada. Vale, gracias, hombre. Total, estas almas que tengo ahora no van a ningún lado. Ahora las almas empiezan a ser... Se manejan de otra manera, porque es eso. Las almas no valen como... No valen mucho, pero... Solo las de los bosses. Realmente solo las almas que pilles al final de cada boss te van a valer para... Para subir de nivel, porque el resto... Aunque estoy en nivel más uno, puedo ayudar y ser ayudado por gente de... Del New Game normal. No creo, ¿no? Creo que es por diferencia de nivel, entonces no debería. Porque entonces alguien de nivel de mierda podría llegar aquí con estos enemigos potenciados. Son más agresivos, ¿eh? O sea, bueno, dice eso, sí, me parece que son más agresivos, pero no lo son. Pues no sé qué decirte, chico. Porque me están viniendo desde mucho más lejos. Por bombas negras. Pues si nos hiciese falta. Mi idea es llegar hoy hasta... Hasta donde vea. Hasta donde pueda llegar. Vamos a matar al caballero negro también. Aquí un poco de resina. Mi idea es para las gárgolas ya tener el rayo, porque así las reviento con el rayo. Bueno, tendremos a Soler, no vas a morir, pero... Pero bueno. ¡Au! Vale, cuidado, ¿eh? Tampoco hay que tomarse a la ligera. Es Dark Souls, ¿eh? Eso, nunca olvidar que esto, a lo que estamos jugando, es Dark Souls. Y por muy bien que creas que vaya, o eres Lobo Junior o... O mueres. Vale, muy bien de daño. Muy bien. ¿Está muerto? Sí. Ya tenía dos de estos. Un trozo de titanita, bastante bien. Porque aún no tengo para... No tengo trozos suficientes para conseguir... Para llegar a más 14, a más 14 y luego ya a más 15. Sí que tengo otra losa. Pues tengo la del demonio y la de Calamit. Vale. No vamos a hacer a Havel ahora. Vamos a abrir la puerta, ¿no? Sí, con la llave maestra. No vamos a hacer a Havel ahora. Ya lo haremos más adelante. No hay ninguna prisa. Vamos a hacer el caminito normal. No tenemos el rito del avivado. Tampoco podemos avivar a más 20. Pero bueno, no pasa nada. La titulante nos vale más adelante para mejorar todas las armas del caballo negro. A más 15. Y nada, poco a poco es volver a jugar a Dark Souls. Pues es que les tengo una mal... O sea, no sé, tío. Ahora estoy entrando en ese bucle de que me apetece jugar a Dark Souls. Me acabo de pasar Dark Souls. Me apetece jugar a Dark Souls. Estos no los mato de un golpe. Tienen más peligro. Vale, el demonio Tauro. Vamos a hacer el ataque de toda la vida. Que subirse a la escalera y todo esto y tal. Podría intentar emitirle fuerza, pero es que no me fío nada de eso. Así que vamos a hacer la conocida. Más vale, malo conocido.
Encima le voy a quitar una burrada. Porque estos se escalan muy poco. Bueno, no crece tanto, ¿eh? Esperaba ese daño. Me ha sorprendido para muy mal ese daño que me ha hecho. Ostras, qué patada, ¿no? Jurín. Bueno, vamos a hablar con nosotros mismos. Esto Oscar no lo hizo porque cuando iba Oscar no tenía aún el set. Oscar se mató a sí mismo. Soler, no, la idea es hacer la quest de Soleil y salvarle. Mírale. Qué estampa. No, me parezco a ti. Bueno, somos colegas, ¿no? Ah, ya somos. O sea, somos amigos ya de invocación. No hace falta todo lo de. Vale. Supongo que de algún modo Soler sabe que. Que soy el mismo que ya ha matado a más uno. Oh, oh. Vale, poco a poco. Iría, o sea, voy a ir al altar, pero no gano nada porque aún no tengo. Disparan desde más lejos. Su agro mejora también. Su agro mejora, ¿verdad? Tengo, o sea, tengo almas. Mientras no gaste la de Ornstein. ¿Cuánto me hace falta? Espérame. 7000, ¿no? 7000. Ah, 7000 son objetos. Bueno, el alma de 7000 perfectamente pueden ser 2 de valiente caballero. 10000. 25F, ese es nuestro objetivo. Vale, podríamos ir ahora por Havel, pero no voy a hacerlo. Pom, 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 pom. Lo dicho, a las gárgolas quiero ir ya a nivel. Me faltan 2 de fe, o sea, es 2 niveles más. Es un montón solo porque cada nivel ha cuesta un montón, pero. Luego a partir de ahí seguiremos subiendo la destreza y todo esto. ¿Va a tirar el fuego? No tengo ninguna necesidad de matar a Helkite. De pillar su cola, nada de eso. Tan solo quiero llegar a la hoguera. ¡Ah, mierda! Me he apresurado, pensaba que saltaba ya. ¡Ah! ¡Maldito liante! Me pone nervioso. Pienso, cuando gruñe me pienso que va a salir. Eso. ¿Qué haces? ¿No puedes hacer eso? Puede. No, no creo. Vale. Vale, entre lo que saquemos del caballero negro. ¿Qué anillos llevo? Oh, mira, me falta uno. Vale, quité el del abejorro. Thank you.
Vamos a por el caballero. Me han dado 45.000 almas ya para subir. Ese ataque creo que no puedes. Mierda. ¡Oh, oh, toma! Unexpected, ¿eh? Yo tampoco lo esperaba. Te levantas igual que tu señor. Poco. ¡Oh, un trozo! 3.200, qué poco. Da muy poco. Queremos la alabarda. Cuando vayamos a matar al de la alabarda, utilizar una moneda de oro. Para mayor facilidad. Vale. Vamos a hacer la buena, que es pasar. Vale, para evitarnos todo este rollo. Que no merece la pena. Au. Sí, ahora cierra la puerta si te apetece. Me da igual ya. Pues yo la voy a abrir. Ahora estáis vosotros atrapados conmigo. Etcétera, etcétera, etcétera. Harían falta fragmentos también, te digo. El jabato sigue ahí. Eso es una realidad. Bueno, se ha ido hasta allá. Bueno, su problema es. Espera, a ver. Sí, eso te iba a decir. Que van a venir. Oh, oh. Que el flechas me está liando. Vale, ya está. Hola, he jugado 3 horas, me ha matado 589 veces y sigo en la misma hoguera. I am disabled. Pues yo estoy haciendo mi segunda run. Esta es la segunda vez que me la estoy pasando seguida. ¿Qué tal va todo? ¡Ah! Curación de hombres. Oh. Soy Clara. Ya sé que eres Clara. Eres Aralk. Ya sé que eres Clara. Nunca, no me voy a olvidar de tu nick. Siempre que te tengo que mandar mierdas. Pero sí, está. De hecho, creo que la última vez que la última vez que me estuviste viendo estaba por esta misma parte. Solo que ahora es un juego después. Me ha dado tiempo a pasarme todo el juego. Puma. ¿Sabes que cuando le enseñé el cómic a Marta, el de funeral, dijo que menuda mierda? Se lo pasé, lo dejé de leer por encima porque fui a comprarlo y luego fuimos al cine. Lo leyó por encima y dijo, buah, qué cagarruta, ¿no? Pero bueno, si a ella le gusta, es porque mola. Se va a echar de menos esta recuperación de estamina, ¿eh? Voy a ver que ir a por las gárgolas porque... Somos de la misma tierra. ¿Puedo? ¡Ah, sí! ¡Ah, voy a por los trozos! ¡Qué bien! Sí, pero eso, no puedo llegar a tener el 15 necesario. A ver, puedo utilizar un huevo de almas que tengo, pero... Son como 90.000. A ver, 11.000.
Estos eran unas cuantas. Esto es un nivel. Me faltan 35.000. Podemos. Lo voy a hacer solo con objetos. 35.000. Windolin. Serán 18.000. El golem no va a ser nada, pero estas dos van a ser 10.000. ¿Ya está? 3.000. Ya voy a estar. 3.000 es cualquier almita de estas de mierda. Esta. ¿Estas serán 5.000? No. 2.000, vaya hombre. Qué ganas de hilar fino, ¿eh? Bueno, el alma de Orstein, que es la que más me importa a mí, no la hemos gastado. Vaya hombre, 400. Creo que estoy por esa zona, me suena. O quizá no tengo ni idea, quizá deberías jugar más. Juega más. ¿Qué tal va este cuatrimestre tuyo, por cierto? Y 25F, ya podemos ser un miembro de la luz solar. Me he quedado 17 almas, toma ya. Me vuelvo a estudiar. Dios, estás estudiando. Yo ahora estoy un poco de relax. Un poquito. Vale, pues vamos a pillar los rayos. Y nos volvemos a... Nos volvemos. ¡Au! ¡Wow! El new game, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué animadas! Tengo dos asignaturas del TFG, ¿no? Sí, yo igual, pero de momento. De momento hay un poco de relax. Me ha pillado el jabato, pero... A ver si no me muero. A ver si no me muero. Hola, buenas tardes. ¡Wow! La flecha. Por aquí no pasas, por aquí no pasas. Oh, Raise the Sun. He pasado por ahí, pero en la ida. He oído el bicho ese. Hay que matarlo. ¡Pero bueno! No me lo puedo creer. ¡Pero vamos a ver, amigo! He pillado el pacto, en realidad, ¿eh? He pillado el pacto. Yo me voy a atrasar al TFG y no he estudiado en 3 días y me siento mal. Bueno, yo no he empezado el TFG. Ya lo he aprendido, me da igual, la. Lanza relámpago. Ahora podemos tirar rayitos. Bien. O sea, empezar técnicamente sí que he empezado, porque ya hemos empezado a hacer algún experimento. Pero no he escrito nada. Tengo que empezar. Empezaré. Vamos a probar esto. A ver qué tal. ¡Wow! Menuda bullshit. Más grande. Bastante mierda, no te voy a mentir. Es que el buen hechizo es muy late. Entonces, yo estoy leyendo cosas. No, hombre, leer sí que he leído. Leer sí que me he leído bibliografía. Si eso cuenta, llevo el TFG adelantadísimo, chico. Es que subir la fe más solo para... Bueno, pues tenemos el arma mágica esta de la luz solar. Eso puede molar. Quizá me suba la fe. A niveles más altos donde voy. Voy a leer Optics and Photonics. Yo me leí láser, welding, no sé qué. Me leí cosas de láser, welding.
Y aquí había humanidades gemelas, ¿no? Ah, no, está. Aquí había talismanes. Ah, pues no, orbe de ojo. Déjame mal. Talismanes hay aquí. Talismanes de Yoido. Vámonos de aquí, que este sitio no es nuestro menester. Aquí todavía nos pueden partir el lomo. Me estarán siguiendo los calaveros. ¡Míralo! No se ha matado. Ah, pues sí. Se ha matado el golpe. No voy a descansar, no. Pues si descanso, tendré que reaparecer de aquí si me matan las gárgolas y no. Aunque no me van a matar, pero... Sí que me voy a hacer humano, pero... ¿Dónde me han matado? Porque yo tenía uno de humanidad y lo he perdido. ¡Ah, sí! ¡Ah! Me han matado ahí. El esqueleto, antes del rayo. ¡Oh! ¿Qué haces aquí, amigo? Amigo. No puedes pasar aquí. No quería hacer esto, pero no puedes. ¡Ah! No ha sido mi mejor plan. Bueno, por 1400 almas de mierda, llegamos antes. Pues sí, subiré un poco la fe. Es que luego no me va a escalar con nada. A no ser que me haga una build muy de fe, luego esto no va a escalar con nada. Lo que es un poco una mierda, entonces... ya veremos. Mira, mis almas han subido. Toma. No está mal para guarrear. Los fragmentos, ahora mismo me importan los fragmentos, porque tengo que ir mejorando la... La Sweihander. Debería ir mejorando la Sweihander. A subir. Aunque si quiero invocar a Soler, tengo que hacerme humano. Usted a fijarle y pegarle con el rayo desde aquí. Como veo que es algo que puedo hacer. Bueno, no porque... Por lo mismo que él no me puede dar a mí. Es una cosa, un hueco muy pequeño. A ver, con cuidado, esto te revienta. Esto está matando un golpe. Ahora mismo esto se me va dando un golpe. Si quieren. ¿No? Pues de dos. No de uno, de dos. El poder del New Game más uno. Me ha costado esto más que la primera vez que te lo pasas. Eso desde luego. Bueno, ya podemos hacer los humanos. Para invocar a Sol Aire. Mira, tengo 30 y pico. Esto me solucionará para cuando... Paco.
me solucionará para cuando vayamos a salvarle, porque hay que hacer la ruta esta de salvarle, que requiere toda la fantasía de tal y tal y cual. Le vamos a salvar, le vamos a salvar. Y no, no invoco para matar a las gárgolas más fácilmente. Invoco porque el lore de Soler es invocar siempre a Soler. Oh, qué mal. Pilla la alma guardiana, ¿no? Sí, pero no la he... No la he consumido. O sea, no la he gastado, no la he mejorado. No pasa nada. Ya iremos. Tampoco da igual, en realidad. A estas alturas ya. Esta está en posición de parry. Esto te hace parry a lo que sea. Y esa posición es que te va a hacer parry, sí o sí. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues sí, potenciarlo lo va a potenciar. No, pues ahí corriendo. ¡Wow! ¡Corre! Como el viento perdigón. Es que suben. Cuando invocas sobre van a subir, entonces. Pero bueno. ¿Se bajan? No, no se bajan. No se bajan, no. No te caigas, ¿eh? Si te caes estás muerto. No recordaba que esto era tan filtro. O sea, que la gente no suele usar esto, ¿no? ¡Guaya, hombre! ¡Guárdatelo, as! ¡Qué guay! Los soladores. Bueno, gárgola, gárgola, gárgola. ¿No puedo saltar la cinemática? Sí, sí. Bueno, no está mal. ¿Ya ha venido la otra? Sí. Vale. Vale, tenemos el inconveniente que son dos ya. Pero bueno. Pues este tiene mucha resistencia, ¿eh? Y otra menos. Jajajaja. Sambros. La idea es invocarla en todas, incluso en. Incluso en las que no haga falta, como el demonio 100 pies. O... Le puedes invocar en el demonio 100 pies. El demonio 100 pies. 50.000. El demonio 100 pies y el. 50.000. Un montón, ¿no? Y el dragón boquiabierto. Les puedes invocar también. De momento sigamos subiendo para tener la espada luz solar. Y luego más adelante ya... Es que el rayo de Winston 50 de fe, ¿sabes? Prefiero creer que con 35 me va a quedar bien. Gasto... O sea, me como 35, que son 10 niveles más, que mira tú. ¿Hacía falta bajar por algún motivo? No hemos matado al mago, pero... Usar esto. Y nos vamos ya por la mariposa lunar. Directamente. Sin filtro ni nada. 35 de fe entonces. A ver un momento, que mire los hechizos que tengo.
30. Ah, son solo 5. Bueno, pues mira, podemos. Nivel 90 ya. Nada, nada contigo. A ti no te mato aún. No lo necesito. Bajamos a la cuenca tenebrosa. No hace falta. Ponemos mata a Havel tampoco. Son que tienen ya una cuanta vida, ¿eh? Una poquilla. La mariposa con un hechizo me mata, ¿eh? Con uno, creo. Bastante probable. Y más si le voy tirando rayos. Por aquí. No, no. A ver, mariposa. ¿Dónde vas? Ay, pobrecillo. Está luchando contra gente. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire. Dorada y verde. Voy a perder esta humanidad. Pero bueno. Ah, no quiero invocar a Beatriz. Voy a intentar hacerlo yo. Aunque sea perdida de... Voy a perder esta humanidad y esta arma y todo esto, pero da igual. Voy a intentarlo yo. Pues esto no le va a hacer ni cosquillas. Y ella con un golpe bien lado me va a hacer un montón de daño, ¿eh? Si es que ya le doy. Buah, nada. ¡O sea, el láser! ¡Toma! ¡Qué daño! No está mal. Arriesgado, ¿eh? Soy más rápido. ¡Oh! Joder. Creo que tengo dos almas ya de la mariposa. ...40.000... otro nivel. Alma de cosas y de la llave, que es lo que de verdad nos interesa. Ah, la escuadra divina. Bueno, me da igual. No tengo pensado usarla. Ahora ya, estas runes son... Corre, 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 corre. Siguiente, siguiente, siguiente. 30 de fe. Objetivo, 30 de fe. Uy, tengo maldiciones. Podemos bajar a Nuevo Londo y pillar ya el ascua. Pero es que creo que no te... El ascua grande no se la puedes dar sin dar... O sea, el ascua muy grande no se las puedes dar sin darle la grande primero, ¿no? A lo mejor el juego entiende que no. Que tampoco pasa nada, porque...
Vale, vamos a hacer... vamos a hacerlo bien. Me voy a poner el... Como tengo una humanidad también, así ganamos probabilidad. Me voy a poner el anillo de conseguir objetos. Voy a usar una moneda dorada. Y vamos a matar al... A Lancitas. Porque así me lo quito de encima. Y puede ser que me suelte su alabarda. Así que esto lo primero. Serpiente dorada, ¿no? Ahí está. Espérate que no me acuerdo dónde está. No es aquí. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no se puede usar. Esto no, no aumenta la tasa de solo vale para nada. ¿En serio? Yo creía que eras... Creía que valían para aumentar la tasa de encontrar objetos. Pues me estoy me acabo de quedar loquísimo. Pues yo estaba... Estoy convencido de mis palabras, de que eso valía para eso. No valen para nada. No sé. Buen señor. Vale, bien. No pasa nada. Vale, no pasa nada. Ahí no sé bien qué ha pasado. Creo que estaba como arriba o no. Me has puesto en mal sitio, pero no pasa nada. Te voy a derrotar. Y con este anillo. He perdido la humanidad, pero no la fe. Quiero tu alabarda. Maldito monstruo. Que sí, que puedes farmearla de la parte de Win y aún nos queda mucho para necesitarla, pero si la tengo ya, pues ya la tengo. Supongo la cosa es farmearla antes de Win. Farmear todas las armas y ya está. No veo forma de bajar rápido sin matarme, así que voy a bajar poco a poco. Oh, lo hay que matar a Havel. No hay por qué, en realidad. No me va a dar una cosa que no tenga, así que... No mejora, o sea, no, no es que te dé el escudo emblema de hierba más uno, ni nada de eso. El escudo te lo mejora, si quieres. Ni el anillo igual, no es que te dé el anillo de Havel más uno. De esos tres sí que hay anillo de Croanzi más... Más uno y todo esto, pero... Jolín. Vaya. Un poco mal de... Con los timings voy, ¿eh? No los tengo muy pillados. El timing del parry de este hombre. La otra vez me lo hice la primera. Demostración de que Dark Souls va por ratos. Te va a ratos, Dark Souls. Sí, la otra vez lo hice la primera. Por cierto, esta escala es... Esta espada escala en C y en C en fuerza y destreza. Por lo tanto, va a ser un poco peor que la de Balder, pero podemos subir la fuerza. Pero eso de que va a ser un poco peor de la de Balder, da que pensar, ¿eh? Lo confieso, me había parecido ver algo allá abajo, pero no, no hay nada. Ahí era esa. Bueno, te mueres. También podemos matar a Sif antes, no hace falta que hagamos lo de Sif porque ya da igual. Pero sí, sí que me gustaría tener 40 fuerza, 40 destreza, más aguante, vitalidad. Da un poco de igual.
Da un poco de igual, no por nada, sino porque llegará el momento que me maten tanto que tener más vida no va a mejorar nada. Pero más aguante sí. Pero eso, iremos probando cosas. Más aguante porque también la armadura que voy a llevar cada vez es más pesada y Havel dejará de ayudarnos en algún momento. Venga, a ver si puedo. Au. Venga, luego vamos a por Havel. Si lo mato bien, si no lo mato, pues a otra cosa, mariposa. Oh, jolín, qué rápido tira, ¿eh? Jolín. Vaya, hombre, encima no estoy a la altura. No estoy a la altura. No estoy a su altura, entonces no... Aquí sigo sin estar a su altura. Nunca estás a su altura. Ahí. Ya está. Dámela. Oh, ahí está. Ahí estás. Sí. Sí. Ya lo tenemos. El buen anillo. Digo, la buena alabarda. Es el mejor arma física en teoría. Puedo llevarla también, tengo la fuerza necesaria y tal. Pero no es la run del caballero negro. Como todos sabemos, tampoco tengo su armadura. No la pillé porque quería ir rápido. Así que no la pillé. Matamos a la ida. Nah, no hace falta ahora. No hay prisa. Aquí el desafortunado momento. Hola, Havel. No te he podido fijar por algún motivo que no entiendo, pero vale. Buen daño, ¿eh? Ahí estás. Ole. Más fácil si uso un hueso. Me quedé quedando sin, tendría que comprar unos cuantos huesos, la verdad. Solo por quitármelo de encima. Ah, no, pues tendría que haber ido por el otro lado. Estoy tonto, si tengo que ir a... Si ya me tengo que ir al... Ay, si estoy tonto, si es que está mucho más cerca. Bueno, pues nada. Bueno, no he salvado al Outre. Bueno, pero da igual, ¿no? El Outre sigue su run igual. Creo, no lo sé. El Outre sigue su aventura si no hablas con él. Si no lo liberas, sí. Puedes no liberarle y la próxima vez que veas a ese tutorial de juego está ahí. Pero si no hablas con él... Si no hablas con él, no, porque entonces simplemente no le has encontrado. Si no paso por el santuario más... No, no lo hemos visto, no existe. Bueno, ahora toca Don Capra. Don Capra Demon. No me mates. ¿Qué daño te hago? Vaya, ínfimo. Adiós. Fíjate lo que te digo. A mí aquí en la escuela de mina. Vamos a reforzar. ¿Pillé la Sweet Hunter? Ah, pues no. Ah, no, sí, la tendré guardada. Tontísimo.
tendré guardada. Mira ese señor, de jabato. Vale, pues ahora el lore es... Sí, realmente he hecho el imbécil. O sea, podría haber ido por Havel y ya hubiese llegado mucho antes. Pero bueno, no pasa nada. La forma más fácil es por aquí. Mira la flecha. Pasamos por aquí, así que solo hay que vérselas con un Balder y pasamos con él. Hay que pasar por aquí, por lo que el jabato nos va a volver a liar, pero bueno. No. Permiso. Sí. Puedo mejorar mi... Pero no sé hasta cuánto. No sé cuántas tengo. Pocas. 6. Pero creo que para mejorar el siguiente mes son 10. Entonces una vez tenga 10, en teoría me da el siguiente rayo, que es un rayo mejor. Pero requiere más. Así que da un poco de igual. Es como la flecha, tú. ¿Vuelve el dragón? Ah, sí. No me acordaba de que volvía el dragón. ¿Cómo pasó entonces? Bueno, parándome en el sitio este. ¿Ves que se va? ¿Ha vuelto? No creo. ¡Au! Corre. Corre, Soler. Vámonos. ¿Hasta dónde llegan en la... Hasta el... En la partida 1 llegué hasta el dragón bloque abierto. A ver si podemos repetir la hazaña. Mira el hombro, qué cosa más rara hace. Hasta el dragón y matarlo. Que bueno, ahora toca capra. A lo mejor no pasó ni el capra, ¿sabes? Todo es posible aquí. Permiso. Oh, tontos. ¡Jolín! ¡Qué daño! Uf. Es de plomo, ¿eh? No hace falta, pero bueno, como siempre. Nunca hace falta salvar al mago, pero... Si no lo salvas, lo dices, ¿y si luego lo necesito o qué? Gemelas. No está mal, son dos humanidades. Tengo 16.000. Es que, claro, llevo 16.000. ¿Y qué? Si es que...
Es un tercio de nivel, no. No me vale para nada. Puedes matarlo a uno, creo. Jolín, me ha bloqueado. Oh, oh. Lío, 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 lío. Jolín. Daño. Desde luego, antes de ir al... Antes de ir al capra hay que ir a la hoguera. Eso desde luego. Es que esto es set de bandido y todo esto. Está vivo, está vivo. Joder. La última de la vergüenza. Vale, creo que quedan dos perros. Todavía. Otro. Ah, este era el ese de bandido. ¿Le ha comprado resina de fuego a la señora? Que nunca lo hago. Insta-kill, pero casi. Permiso. Voy sin estos, quiero al menos abrir la puerta. ¿Este enemigo habrá matado alguna vez a alguien? ¿Algún jugador, en plan matar? ¿Algún jugador habrá llegado súper exhausto después de que le hayan hecho un parry hasta aquí y le ha matado? Puede ser. La posibilidad existe, claro. Es una de las cosas que nunca sabe. Como, por ejemplo, estaría bien saber cuántas muertes ha habido en Dark Souls en toda la historia del juego. En plan, pero de todos los offlines, todos los Windows, Game Pass, todo. La suma total de todas las muertes de Dark Souls. No se puede saber, claro, pero molaría. Uno de esos datos que existen, pero nadie puede saber. Mira, pero aquí sé que está la Utrecht, entonces. Vaya, hombre. Te siguen mucho más, eso seguro. Mira esto. ¿Hasta dónde vienen? Míralos. Pero vamos a ver. ¡Jurín! No, no. Seguís haciéndome agro. Vaya, por vosotros, tío. Tardo menos. ¿Ya contentos? Podría pillar otra, pero bueno, ya tengo. Y ahora... No tiene más historia.
Es verdad, tengo 15 porque subí un... O sea, ascendí uno más de esta hoguera. Cuando murió... Cuando maté a uno sin querer, que me dio uno de humanidad. O sea, sin querer, no, es que estaba AFK, el pobre, en su partida. Y lo maté. Entonces, en su honor, me... Pues mira, te voy a comprar cosas, señora. Solo porque... Porque esta 20.000 almas la voy a perder. Porque el capra me va a reventar al menos una vez. Así que te voy a comprar unas de estas. Una de estas. Bah, hombre. Y esto me va bien. Y unos cuantos de estos. ¿A dónde vas vendiendo por 5.000 almas los... las humanidades? Y así va, muy bien. Y estas 5.000 para usos propios. Sí, estas 7.000 para usos propios. Oye. Que haga un perro. La fea no vale para nada. Vale. A morir. Siempre primero los perros. ¿Él podía subir hasta aquí? Oh. Jolín. Oh, tío, muerde súper rápido. No me da tiempo. Joder, al final lo malo ha sido los perros. El capra no me ha hecho nada. Pues que no podía hacer el golpe de estocada. O sea, me atacaba. No podía hacer el golpe de estocada antes de que terminase su... Jolín, chaval. Jolín, me muero. La primera muerte por huecos en el New Game. Es la primera vez que juego al New Game, la verdad. Bueno, he perdido a 7.000 almas, que podría haber comprado más usos de regreso. Muy igual. Ah. Oh. Lo malo de nuevo van a ser los asesinos y los perros. Me gustó en Dark Souls 3 cuando pillase el fragmento de hoguera espiral. Que es ya como, venga, vaya, puedes volver a tu casa, a la hoguera siempre que quieras, no hace falta que uses huesos. Ya no hace falta que... Ya te has pasado el juego, ya da igual. ¡Uah! No llegó. Claro, es que esto es más rápido, pero... ¡Wow! Increíble. Te he matado un golpe. Bien. Ah, está bien, la verdad. No veo ningún problema. Uf.
¿Esos saltos? ¿Qué meten? Un poco injustos, ¿no? O sea, eso no lo han hecho nunca. A lo mejor sí que los han hecho más agresivos. Al fin y al cabo, esto es el remake. El remastered. Tocaron cosas como lo que puede seleccionar varias almas a la vez. A lo mejor tocaron la agresividad del New Game. Pero sí, sí, son más agresivos. O sea, yo lo leí en la wiki. Puede parecer que sean más agresivos. Son más agresivos. Esos saltos, tío, no te los hacían. Uno que no sé por qué no ha hecho impacto. Pero bueno. Vale. Tú no se supone que puedas estar aquí. Uno menos. Vale. Vamos a guarrearle. Qué mierda, nada. La quite, quite ahora y ya está quitada. Y eso no me lo vas a evitar. No me quedan muchas lanzas, pero hay que bajar tarde o temprano. Deberíamos ser capaces. Esa parte un poco. Vale, se acabó. Muy guarro esto, ¿eh? Pero bueno. Muy feo, no hagáis esto en casa. Vámonos. De aquí, cuanto antes, no nos vean. 30.000 solo. Nada, o sea, nada. Vaya, nada, tampoco. Si 30.000 es nada, imagina eso. Ahora venía el grandote, que me da miedo. Porque me puede matar. A lo mejor muero ahora. Que 30.000 son pocas hasta que las pierdo. Si me quedaran rayos. Pa' acá, hombre.
con cabeza, con despacito y con buena letra. La otra vez es que llegué hasta aquí sin Estus. O sea, fue igual después de haber matado a tal, pero llegué sin Estus. Vale, no queda nadie más aquí. Vale, cuando baje aquí estará el grande. ¿No? ¿No baja por aquí? Sí, ahí estás. No me tires. Es una señora, pero como decían. Oh, oh. No era mi plan. Es que no sé si le puedes hacer parry. Me suena que sí. Esto parece más plausible. A ver, este. 5.000, toma ya. Ah, sí que tengo 40 y pico mil, ¿eh? Así que... Sí. Vale. Piromancia. No quiero bajar por ahí. Es que no hay otra, ¿no? Para llegar a este hombre no hay otra. Joder, si me miran los perros. El cadáver de tu amigo. Lo has empujado. Vale, ahora cuidado que tenemos al grandote y un perro. Dos perros. Son los que me preocupan. Faltas tú. Sí, sí, rómpelo. Oye, pues mira, me bloqueo. Oh. Esto va a volver a pasar. Bueno, tantas veces. Hasta luego. Asco grande, perfecto. Ahora es como tendríamos que ir a por la otra. Oh, no. Por aquí. Por el asco muy grande. Antes de ir a Norlondo hay que ir a por el asco muy grande. Al final, en este streaming hemos hecho más o menos lo mismo que en el anterior, ¿eh? Tampoco hemos avanzado mucho, mucho, mucho más. ¡Ay! Pensaba que podía apartarme. ¿Me muero? No, no, pero por poco, ¿eh? ¡Ah, oh, qué asco de bichos! Con razón no los mataba. Pero... Vale, vale, vale. El agro les ha mejorado un huevo. Este es el de allá. Vale, el agro lo tienen. Ah, no. No es el de allá. Es otro. Mierda. Mierda. Jolín. ¿Este sí que me ha matado? ¿Y por qué el otro no? Qué mal. ¿Dónde aparezco? En el santuario, ¿verdad? Sí.
Hola, Lautrec. No. Casi te pego, perdón. Dios me libre. Hasta luego. Y aquí te sales y cuando vuelvas a abrir está el anillo y humanidad en el suelo. Podemos llegar relativamente rápido, pero es que pasar la muralla de... 5. No sé si me puedo poner los dos anillos. Pasar la muralla de mocos va a ser un asco. Sobre todo si me matan de un golpe. Espero que no me maten aquí. Vale. Venga, si matamos al dragón buque abierto hoy, me doy por contento. Y llegamos, sí, llegamos allá hasta las profundidades. Hasta la puerta de Kelag no vamos a llegar. Pero bueno, más o menos. No hace falta esta gente. Ya no hace falta. ¿Cómo no me fío? Ay, si no es aquí. El carnicero no respawnea, ¿no? Joder. Me suena que no. Me quiere suena que no. Sí, ya no está. Permiso. Ay, pero es que me van a seguir. Que tienen la agro absolutamente grande. Me están siguiendo. Vaya. Buena idea. Es una forma horrible, pero parece una solución necesaria, ¿no? Pero realmente una vez estén abajo no me van a molestar. Hay mucho más comentario que hacer sobre esta situación que estamos viviendo. Ah, ya está. Hasta luego. Talla maestra. Qué delicia. 60.000 almas. ¿De cuándo? Cuando estamos a 28. No queda nada ya. Hasta 30 paramos, no vamos a subir más. Vamos a subir la destreza y cosas. Si no,
Va a ser un horror esto. Vale, vamos a avivar. Esta hoguera está avivada, como todas. Pero... Espera, no. No vamos a por Kirk porque no hay ninguna run de Kirk. No necesito la... La armadura de espinas ni nada de esto. Pero bueno. No hace falta tampoco que me invada ni... Vamos a intentar ir lo más rápido posible al dragón. Vaya hombre. Vale, lo más rápido posible, pero si me puedo curar, mejor. Si puede no pegarme... Me ha dado una humanidad. Me ha dado una humanidad. Qué suerte. No, espera, a ver. Claro, pero esto va a estar cerrado, ¿no? Así que vamos a tener que hacer lo que va a faltar aquí. Ahora esta no fuese la parte en la que más me pierdo. Pero me pierdo. Entonces... Entonces... No me siguen. Ah, vale, aquí está el mago. No, así, ahí está. Quiero fijar al mago, gracias. Como ataque a distancia está súper bien. Eso desde luego. Vaya. Oh, espérate. Estas me reventaban. Estas ratas llenas de dopamina me reventaban. Pero no pueden pasar. Oh, oh. Bien. También útil, necesaria. Aunque toda la titanita ya la podemos comprar. Solo los importantes son los trozos. Porque el resto no podemos comprar. La verdad es que podemos comprar a los diferentes herreros. Es como hago esto si no me quería caer, ¿eh? Por favor. Si quiero simplemente llegar al sitio. Se podía, ¿no? Sí, ahí está la rataza. Oh, oh. Oh, oh. Jolín. Es que no me puedo meter de ninguna manera, ¿eh? El daño no es malo, pero... Ya, no es malo, pero...
te dejo eso te hace tonto. O sea, te hace eso, te deja tonto. Trabalenguas, estoy muy nervioso, es una rata muy grande. No me dan miedo, no me dan nada. Las ratas. Vale, bueno, no sé. O sea, me da asco, supongo, como a todo el mundo, pero... ¡Jolín! ¡Ah! Pensaba que tenía escudo. Me he dado cuenta en el momento que me ha matado. Demasiado grande es ese bicho, tío. Tiene demasiada vida. Ah, he perdido el humano. Bueno, da igual, porque... O sea, vamos a volver. Ah, no. O sea, una vez abramos esta puerta ya podemos volver aquí y tal, lo que queramos. De hecho, ¿dónde la rata? ¿Dónde he perdido la rata? Había uno humano. O sea, yo tenía uno de humanidad en mi inventario. Que lo quiero recuperar. No, no, no. No. Tengo un escopeta. Muy bien. A la mujer le he comprado el otro, el... El floreciente. Oh, oh. Vale. Arrendo que sea un dios. Vamos a pasar de la grande. Insta kill. Qué asco. Qué mal. ¿Podría? No, porque había que pasar otra vez la muralla de... De slimes. Ir por arriba. Vamos por aquí, si esto no cuesta nada. Hay que matar a este rata grande y ya está. La verdad es que la primera vez que lucha contra ella, esa rata, no sé, parece un enemigo más. De hecho, no entendía del todo qué hacía ahí. En plan, un enemigo, mierda. Pues la maté con la Sweet Hunter. De dos golpes y medio. Espera. No son tan fuertes estas. Pero el miedo. Leviator, te quejas mucho de que no tienes tiempo para jugar juegos. Pero luego tienes tiempo, los usas en jugar al mismo juego todo el rato. ¿Cómo te comes eso? A ver, ¿qué hago ahora contigo, tío? ¡Oh, jolín! ¿Por qué corre tanto? Espera. A puerta. Puerta lo primero. Nada, vamos por él. La rata se queda ahí. Hasta que no tenga la labor del caballero, no soy incapaz de matarla. Confieso. Es que... 26.000, pero las voy a perder. ¡Hombre!
A no ser que mate al dragón a la primera, cosa que es posible. No diré probable, pero es posible. Por el simple hecho de que no es un boss difícil, es un boss bastante sencillote. No hará falta gastar nada. La verdad es que el boss no cambia, o sea, el boss es el mismo. Su dificultad es que hace más daño, tiene más vida. En ese sentido no es una dificultad muy real la de este juego. Bueno, nada. Vale, hay que invocar a Soler, eso sí. Lágrimas más adelante. No lo llamaría de lágrimas. Ah, ¿pero dónde está Soler? Ajá. Ah, vale, que veo otro piso. De hecho, por aquí también está la Outre. Si lo salvas y hablas con él, también está la Outre por aquí. El problema será con Win, cuando nos toque Win con Soler. Seguramente dejemos que Win mate a Soler y luego ya iré yo. O no lo intenté todas las veces, sí, simplemente. ¡Pup! Vale. Ahora, vámonos. ¿Estás? Te quiero a mi lado. Parece que me lo vas a liar. No vas a ver dónde estoy. No vas a ver dónde estás. Bien hecho, Soler. Mucha ayuda. Suena como un tubo hueco. En realidad, a lo mejor la cola está hueca, como te suelta el hacha. Toma. Toma. Maldita sea. Nada, tira, haz tu ruta. Me da igual tu cabeza. No me acordaba ese movimiento, la verdad. No lo esperaba. Muy bien, Soler. Porque le hace más daño, huevo, tendrá más fe. Me encanta este boss, no sé si lo he dicho alguna vez. El combate es una mierda, pero el diseño me parece increíble. Bien, bien hecho, Soler. Ya puedes parar. ¡75.000! Pues bastante bien, ¿no? Me da para dos, en realidad. Mira, tenemos 30 F, fíjate. 2.000 almas más y tenemos... Ideal, ideal. Ah... 2000 no será nada, una de estas. Sí. Ya verás cómo me va a faltar. 300. Espera, ¿este tío me da 300? Puede ser. Perdóname un momento, te molesté. Necesito 300 justas. A que me va a faltar 20 y pico. ¿Cuántas? ¡Cuatro! Me falta cuatro almas. Cuatro almas. En el momento me he quedado con 17.
como de improbable es quedarte con cero, o sea, que necesites exactamente las mismas que tienes. Es posible, ¿eh? Vale. Aprender magia. Espada de luz solar. Y a partir de ahora vamos a mejorar otras cosas. Vamos a pasar un poco ya de la... ¿Puedes? ¡Uy! Nos acaba de seguir alguien. Flusman. Muchas gracias. Qué sexy eres, ¿cómo lo haces? Es fácil si te lo propones. El truco es no serlo. Hala. Bueno, ya estamos en... Ya somos amigos. De momento no tengo una armadura para mí, ¿no? ¿No? Oh, sí, la del gran señor, es verdad. La vende ya porque... Bueno, no sabía que la vendía ya. 20.000 cada una, como yo. No recordaba que la vendía ya. Bueno, hasta el final de los finales no nos hace ninguna falta pillar la armadura del gran señor. Está dentro de 7 new games, así que da un poco de igual. Pero bueno, está ahí. O sea, este tío la vende ya siempre, ¿no? De constante. Qué daño. Supongo que tiene sentido que la venda nada más te lo encuentre, porque si no, no hay ningún otro momento donde te la pueda vender. ¡Oh, qué mierda! ¡Jolín! Otra vez, lo he hecho mal. No sé, al final me moriré. Bueno. No está muerto. Esto nos demuestra que de nuevo ciudad infestada. Vamos a intentar pasarla corriendo. Que tenemos que perder una de humanidad. Ojalá sabérmela de memoria. Ah, no, espera, sí, aquí está la hiato. Y pasando la hiato ya está, está ahí la hoguera. Vía hiato. Mierda, vale, uy, ahí estamos. ¿En serio? ¿Aún descansando? ¿Eso es legal? ¿Cómo se hace esto corriendo? Ia, ia, Realmente ciudad infestada no tiene nada para mí. Así pues la voy a pasar corriendo. Oh, no quieras. No podéis impedírmelo. Literalmente no hay nada para mí en este sitio. O sea, no... Ninguna necesidad de pasármelo. O sea, de matar bichos y tal. Nos corre y ya está. Vale. ¡Oh, no! Eso es una... Vale. Oh, en serio. Habías sobrevivido una caída, ¿verdad? Sí, que al menos... Bueno, por algo hemos comprado el musgo. Pero sí, que había uno de estos por aquí dando asco. Vale, dos golpes. Ahí no está mal. Me quiere sonar aquí abajo. Mira, ¡ah! Uf, no me ha dado. Toma ya.
Y una Black Marte. Y una maratón. Vale, aquí es donde había dos, ¿verdad? Ya están. Ah, ahí están. Bueno, pero ya no me ha visto. ¡Jolín! Los carga el diablo, o sea, yo. Mira, pues ya me lleva esto. Y mira, con la misma humanidad vamos a vencer a la Débora Hombres. ¡Ajá! Guau, si matamos a Kelaje es una mejora respecto al anterior streaming, ¿eh? Vale, no hay nivel que subir. Esto es una escama de dragón que me da un poco de igual, pero mira, oye. No tenemos armas dragón en toda esta run, ni armas demoníacas ni dragón. Así que da igual. A ver, devora hombres. Praise the Sun, sí. Voy a matar a esta a Quelaj, o me va a matar a ella a mí 80 veces. La otra vez se me complicó. Pero mira, hasta aquí quería llegar hoy en el streaming de hoy. Y no me queda mucho más, así que al final va a ser exactamente eso. A ver, si fuera por estos mosquitos. Perdón, 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 perdón. Ah. Bueno, al menos tienes que... Por algún motivo tienes que bajar por la escalera, así que... Hasta luego. Me ha dado como maldición. Maldición. Un poquito. No sé bien. Creo que es que mejora mi resistencia a maldición y por eso te pone un poco. ¿Puedo descansar o...? Sí. ¡Eh! Mira, alguien ha avivado. Este tío acaba de avivar esta hoguera. Cuando vivas una hoguera y hay alguien cerca, le das un estu gratis. Etcétera, etcétera. Tenía musgo, creo recordar que bastante. O sea, de musgo creo que voy bien. Intentemos que estos no me revienten, porque la última vez pasó. La última vez me llevó un pelotazo. La última vez que pasé por aquí para ir a Izalith, me llevé un pelotazo. Vale, de nuevo, no me gustaría invocar, quiero matarla yo, pero tengo un daño de mierda. Solo está Mildred. Vamos a intentarlo. Pues no sabía que estaba haciendo eso. Me he apartado por simple instinto.
Oh, ahora sí que va a hacer eso. Ahora lo va a hacer. Oh. Solo puedes usar una espada de luz solar, pero es como un rayo gratis. ¡Precioso! Pues mira, no ha hecho falta nada. Venga, en esta run vamos a... Bueno, claro, no. Vamos a no. En esta run hay que proteger a la señora. Eso me toca hacer de su pacto. Tengo que olvidar la luz solar. ¿Le dirás 30 humanidades ahora? Va a dar lo mismo dárselas ahora que dárselas luego. Así que sí, se las voy a dar ahora. Y así una cosa que nos quitamos de encima también. ¿Cuánta gente? Dándole la campana, tú. Sí. Permiso. Gracias. Hola, buenas. Sí. Claro. Lo he desbloqueado. Pacto, siervo del caos. Son 30, ¿no? Campo de fuego del caos. Ah, pero eso es la que tengo. Vale. Vale. Pues... esto es lo que cambiaron, que ahora puedes hacerlo de golpe. Vale, es cuando me dé la tormenta del caos y no sé qué. No, ahí. Me tiene que dar como la gran tormenta del caos o algo así. Entonces ya se habrá cumplido el... Piromancia, tormenta del caos. Maravilloso. Vale. Fenó, así que vamos a empezar ya con subir la destreza. Debería subir la fuerza, al menos a 40. Lleguemos a 40 de fuerza. Todavía es igual. Vamos a matar a Iskan incesante con el... con el glitch. Bueno, glitch. La forma incipiente. No voy a descansar en esta. Porque así... Bueno, da igual, en realidad. Bueno, realmente da igual, porque si me mata descarga no voy a volver a por él de momento. Porque si te mata descarga... No debería. Pero volver significa combatir contra él y combatir contra él... Quedar igual, o sea... Lo haga ahora, lo haga más adelante. Es un poco igual. Solo es por las almas. Si pillo las almas bien, si no, pues 25.000 perdidas. No pasa nada. La cosa es que eso sí. Voy a ponerme a nuestro amigo el escudo emblema hierba. Solamente porque... hay que correr un poco. También que la otra vez no utilicé el atajo, entonces me pegó un rayo. Entonces tengo que utilizar el atajo, que es ir por aquí, por la derecha. Puede parecer más lento. Hay que ir por aquí. Lava. Hola, descarga. Mira, este está matándolo. Qué mono. Jolín, ¿cuántos golpes le da? Perdón, ¿cuántos golpes le has dado? Ahora.
Vale, el primero es un golpe, luego tira un rayo. Si estamos por aquí, en teoría el rayo no me da. Vale, ya estamos. En teoría estamos a salvo ya. Pero no me fío. Es que yo corro. Si alguien pregunta, lo hice por las almas. Nada más. También es una manera de conseguir unas cuantas armillas early. No me ha dado más, me ha dado 40.000, son pocas. No me ha dado... No ha escalado como Quilla. Porque me suena que la primera vez también te ha dado eso, más o menos, 40.000 o así. Ahí. Pobres huevos. Míralo. Qué valeroso. La espada más 15 creo que sigue escalando en C y en C. O sea, en ese sentido la espada no es tan increíble. Pero bueno. Vale, pues si llegamos al santo del enlace de fuego, lo dejamos aquí. Que ya llevamos un ratito. Y la siguiente ya. En la siguiente, antes de hacer Zen, por mi cuenta, creo. O no, no lo sé. Debería hacer... Debería pillar el ascua muy grande. Va a subir esta espada más 15. Entonces ya vamos a Norlondo y lo que haga falta. Compramos el set de Katarina. Con lo que me dé el golem, compramos el set de Katarina. Y otra cosa que me quito encima. Mira lo que valiente. Yo imagino que los New Games solo entienden para invocaciones, si no, el mundo es compartido. O sea, toda esta gente estará a lo mejor en su, en su partida primera. Vamos a guardar lo primero. El alma de guardiana da igual, porque tengo estos más 6 y al menos una alma más de guardiana vamos a pillar en esta partida. Así que no es relevante. No hace falta meterse en ese fregado, es un horror de sitio. Solo por el alma de guardiana, que va a haber más. Si da igual, una vez llegamos a más 7, ya las almas no valen para nada. Dan almas en teoría, pero. Elige el camino difícil que lo vas a disfrutar. Ah, qué pasa. A ver si lo hago bien. ¿Cómo lo hice la otra vez? Una vez me pegué un. Me maté tontamente, solo por no saber girar. Hay que hacer cosas raras, hay que girar aquí. Oh. Oh. Uf. Los ecos del pasado. Aquellos que repiten los errores del pasado. Aquellos que recuerdan. Aquellos que reviven. ¿Cómo era? Aquellos que permanecen los recuerdos del pasado están condenados a repetirlos.
Me enveneno siempre con este tío, se me pone en medio. Soy súper incapaz de hacerlo bien. Mi mayor enemigo es el... la mierda esta, el extensor. Ah, hay que pillar, bueno, ya estamos aquí, la llave de las profundidades de Nuevo Londo. Venga, va, esta es la buena, esta es la buena. Bien. No ha sido complicado. Vale, la llave está arriba del todo, así que vamos a seguir. Shut up. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. ¿Se acumula el veneno y el tóxico? Si no, pues perder el triple de vida. You're a fucking cunt, suck my dick. Realmente este juego, una vez que tal, es que hay, no, estoy pensando, no hay ningún motivo para ir al Valle de los Dragones, no hay ningún motivo para ir a tal, no hay, cuando sabes lo que hay. ¿Qué? Pues que, ¿para qué? Es que no. No hace falta. Esto es igual, es que ¿para qué? Quería hacer, quería hacerme el guay y pegarle un basta. No lo he hecho bien. No hace falta matar al dragón aquel, porque tampoco tiene nada. Nada que me haya pillado ya. A ver. ¿Cómo de rápido puedo llegar a...? Bueno, podemos activar... Bueno, podemos a... sí, vamos a descansar primero. Y luego... ¿Cómo de rápido puedo llegar hasta... ¿Dónde está el ascua? Me va a reventar. Porque tengo en la cabeza dónde está, pero... Nada, nada, ya lo dejamos para el siguiente. Lo haré en cámara. Ya lo dejamos para el siguiente porque... Total es... Total es correr... Bueno, no, lo haremos bien, lo haremos bien. Mataremos a todos los fantasmas del camino y... Y llegaremos bien hasta el hombre este. Lo tenemos que matar al... Cornix o como sea. Cornix o lo que era. Matamos a Cornix y ya está. ¡Hala! Si no está la Outre, nuestra señora estará viva y silenciosa para toda su vida. Este hombre estará triste ahora. Y nada, lo vamos a dejar justo aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Un buen directo. Continuaremos próximamente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.